¿Sabían que la artrosis de hombro es una de las causas más frecuentes de dolor de hombro? Soy el Dr. Michael Marsali, traumatólogo especialista en lesiones de hombro, y ahora les voy a contar un poco más sobre esta lesión. La artrosis de hombro corresponde al desgaste del cartílago articular entre las superficies del húmero proximal y de la escápula o la glenoides. El desgaste en el tiempo que se va produciendo produce el roce patológico entre superficies ásperas, que son el hueso contra hueso, y ya no el cartílago sobre el cartílago. Y esto finalmente produce dolor y disfunción de ese hombro. Existen tres causas frecuentes de artrosis de hombro. La primera es la artrosis postraumática. Generalmente se da en pacientes que han tenido el antecedente de algún trauma importante o alguna lesión importante en la vida, y esa artrosis se manifiesta a mediano o largo plazo como una secuela de ese trauma que tuvo inicialmente, en donde, por ejemplo, una fractura de húmero proximal o un paciente que ha tenido luxaciones frecuentes en la vida del húmero proximal va produciendo el desgaste de esa superficie que finalmente se manifiesta por una artrosis glenohumeral o una artrosis de hombro. La segunda causa, también bastante frecuente, es cuando la artrosis de hombro se manifiesta como una secuela de una lesión o rotura del manguito rotador que no ha sido tratada en la vida. El hombro termina finalmente por desgastarse en su etapa final y termina, además de tener esa lesión del manguito rotador, produciendo el desgaste del cartílago, lo que se manifiesta por mayor dolor y mayor impotencia funcional de ese hombro y de esa extremidad. Finalmente, la tercera causa de artrosis de hombro es lo que llamamos la artrosis primaria de hombro. Es esa artrosis que viene con un componente genético asociado, que también tiene que ver con la forma anatómica de ese hombro y que a veces no tenemos una causa o una explicación, y que ese hombro se va manifestando con un desgaste progresivo, lento en la vida, en donde finalmente termina con mayores síntomas como el dolor y en donde además se asocia la rigidez del hombro. El principal síntoma en común que tienen todos estos grupos de artrosis de hombro es el dolor. Es un dolor que principalmente viene en la parte anterior, viene en la parte lateral del hombro, que al principio se manifiesta con movimientos de elevación, de tomar algo más pesado, y finalmente esto va avanzando hacia una rigidez de hombro. Entonces el hombro empieza a perder movilidad, empieza a perder rango, lo que va aumentando la sensación de impotencia funcional de esa extremidad. También se puede agregar el dolor nocturno, que también puede finalmente despertar a los pacientes de noche. Con respecto al tratamiento de la artrosis de hombro, va a depender un poco de la causa de las que estuvimos hablando. En general, en un principio se pueden tomar tratamientos más conservadores, como por ejemplo tratamientos kinésicos, donde podemos mejorar la movilidad y fortalecer los distintos grupos musculares del hombro. En etapas más avanzadas de las artrosis de hombro, de las diferentes artrosis de hombro las cuales hemos mencionado, podemos llegar a requerir una cirugía. Una cirugía que tiene que ver con reemplazar la articulación desgastada y poner una articulación nueva mediante una prótesis de hombro. Tenemos diferentes tipos de prótesis de hombro dependiendo de la causa, pero en general es una muy buena cirugía para aliviar el dolor y recuperar la función. Es una cirugía que tiene que ser realizada por alguien con experiencia en este tipo de técnicas. Es una cirugía que requiere un abordaje un poquito más amplio, requerirá un par de días de hospitalización, pero en general los resultados a mediano y largo plazo son muy buenos para recuperar la función del hombro.